El Ayuntamiento de Comares patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Malaga la Antena, nuestra segunda edición semanal. Hoy con muchos espacios eh, tenemos nuestro debate de qué parte estás. También tendremos una entrevista con una pintora eh, de nacionalidad griega, aunque nacida en Rusia, Victoria. De Siquido, ella eh, vive aquí en Málaga y vamos a conocer su obra, una obra, la verdad que muy curiosa, muy interesante, será en el espacio del Avisador Malagueño con nuestro colaborador Diego Ceano. También tendremos una última entrega de esos reportajes sobre agricultura ecológica y flamenco, una mezcla que nos gusta hacer en ese espacio del Poeta y su Huerto con Antonio Beltrán Lucena. Eh, muchas más cosas que hemos preparado para esta tarde, pero antes de desgranar todos esos contenidos... Vamos a recibir al vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, a Fran Oblaré. Muy buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Málaga en Antena. Con él vamos a tratar distintos temas de la actualidad de esta institución supramunicipal, eh, comenzando pues, por lo más, eh, lo más de actualidad, lo más inmediato que es el pleno de ayer, un pleno en el que había muchos asuntos que tratar. Hay que decir que ahora mismo pues, la verdad es que la Diputación está viviendo unos momentos, vamos a decir, eh, muy tensos entre Gobierno y oposición. A veces la tensión pues en nuestra, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, pues se vive en un ayuntamiento y en este caso la oposición está ahí y el Gobierno ahí un poco enfrentado a ver si se apaciguan la, las aguas. El caso es que, por ejemplo, ayer eh, pues, se habló bastante de, ese, de esa polémica. Eh, a, bueno, pues presuntamente durante la, la legislatura anterior, la etapa anterior, a cargo del consorcio de bomberos se, pues, se compraron unos palos de golf, entre otras cosas. Y eso ha, ha salido ahora. Frank. Pues sí, no sé si con los palos de golf se pretende apagar muchos fuegos, ¿no? Pero a lo mejor a, a alguien le vino bien esos palos de golf. Bueno, polémicas al final yo creo que, que son estériles y no redundan en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que, que muchas veces nos enfrascamos en, en debates casi, casi que no llevan sentido, ¿no? Pero bueno, lo que ayer se puso de manifiesto a través de la auditoría, que, que además no, no son cosas que nos estemos inventando, sino que son hechos contrastados a través de la auditoría que se ha hecho en, la, en el consorcio de bomberos de la Diputación, que atiende a los municipios en los casos de, de incendio, y ya vemos el buen resultado que da, pues el consorcio que nosotros nos encontramos venía un poco... A, a, de la mano de la diputación que nos encontramos, con, con deudas, con, con muchos problemas, y por eso se pensó en hacer una auditoría. Y en esa auditoría, entre otras cosas, entre otros desfases contables, entre otros gastos injustificables, entre kilos y kilos de, de espuma que no existían y otros que no servían, podemos pues encontrar bueno, pues datos desagradables de ...de que bueno, con la que está cayendo, pues que se estén comprando jamones, queso, plumas mobla, palos de golf, trajes que suponen se supone que eran para los para los bomberos para desfilar eh, sin embargo los trajes bueno los hay de distintas calidades no entonces eso se ha puesto en conocimiento lógicamente de la fiscalía para que vea bueno si hay algún tipo de, de delito porque claro son fondos públicos son fondos de la diputación que financia también el consorcio junto con los municipios que forman parte de él y lógicamente eso se debe esclarecer ¿no? otro de los temas que ahora mismo pues se está viviendo la diputación de Málaga, en cuanto a la actualidad, es la eliminación de esa figura del defensor del ciudadano que hasta ahora estaba desempeñando eh, Francisco Gutiérrez. Y eh, bueno, pues esa oficina desaparece. Eh, el equipo de gobierno actual defiende esa desaparición en cuanto a que esos servicios se van a integrar o ya están integrados en la ventanilla única de la Diputación, además de la creación de la oficina del alcalde. ¿no? Sí, dentro de las de la iniciativas que llevamos en, a nivel de. De transparencia y de gobierno abierto y de poner la institución lo más transparente posible y al servicio del ciudadano, este equipo de gobierno puso en marcha la oficina La Ventanilla Única, donde se integró el, def el defensor del ciudadano, que además expira su mandato ahora, sus ocho años, y lógicamente el trabajo que viene desarrollando el señor Gutiérrez, que hay que destacar que ha hecho un trabajo importante, preocupándose por temas de por problemáticas vecinales, por problemáticas de, de ciudadanos. Hay que reconocer ese trabajo y esa dinámica y eso se va a volver... se va a seguir dando a través de lo que es la ventanilla única de atención al ciudadano. ¿no? Nosotros creemos que, que ese trabajo se, se puede seguir prestando sin duplicar bueno pues lo que son los, los esfuerzos, centrándolos y concentrándolos en esa ventanilla única... que además en, en el poco espacio de tiempo que lleva el funcionamiento está dando unos éxitos tremendos y bueno, dentro del área que, que, que yo dirijo de nuevas tecnologías y gobierno abierto, pues poner en marcha a nivel de nuevas tecnologías todos esos mecanismos para que el ciudadano ya ni siquiera se tenga que acercar por la sede de Diputación. Porque un ciudadano de Málaga, pues le sería fácil, pero un ciudadano de Atajate, pues le sería más complicado venir y requerirnos. ¿no? Ya se están haciendo trámites a través de la red, a través de la administración electrónica. y ese es el objetivo, sí. Que el ciudadano se sienta partícipe de la administración que sostiene con sus recursos. ¿no? Y en eso estamos trabajando. Eh, Frank. Hablando de nuevas tecnologías, que además es el área que, que tú diriges dentro de la Diputación, aparte de ese Gobierno Abierto Nuevas Tecnologías y de la vicepresidencia primera de, de la Diputación, el proyecto Ágora llevará banda ancha a 89, 88 municipios de, de Málaga. La iniciativa eh, por parte de la Diputación pretende romper la brecha digital en nuestra provincia con especial atención en localidades con menos de 25.000 habitantes. Esto es, ya salió a concurso, hay una compañía que ha sido la. ...la adjudicataria, y bueno, pues no sé si, si está ya en marcha todo... ...para que en X tiempo pueda darse ese servicio. Sí, de sí, de hecho se presentó el viernes pasado, eh, lo presentó el presidente de la Diputación... ...venimos trabajando en ello, es un proyecto financiado con fondos europeos... ...y la idea es, como tú bien has dicho, terminar con la brecha digital... ...a, a estas alturas del siglo XXI, uh -huh. cualquier ciudadano de Málaga o de la costa... ...podría pensar que hay ciudadanos de la provincia que no tienen internet, y los hay... Hay 80.000 ciudadanos que nosotros hemos hecho pues, los trabajos de campo de estudios para poder luego sacar este pliego a concurso. 80.000 ciudadanos que no tienen, no disponen de internet. Aparte de que puedan disponer el resto de ciudadanos con, un, con una internet en ADSL o en otra potencia, con, con la banda ancha que nosotros vamos a poner en marcha con, con Ágora, que es un servicio público que vamos a prestar, prestar a los ayuntamientos, pero también la red va a implicar darle facilidad a esos ciudadanos, a empresas, a polígonos industriales que hay muchísimos polígonos industriales por ahí en, en los municipios de nuestra provincia, que no tienen esas posibilidades, y 161 pedanías, que tampoco tienen cobertura de red. O sea, que hasta pues, ahora tenían internet, pero lento, vamos a decir. Claro, ¿no? sí, sí, una ADSL, igual que la red que tenemos, por ejemplo, provincial desde la Diputación, donde nosotros le damos servicio a los ayuntamientos, sí. que mantenemos sus padrones, o sus registros, o sus contabilidades, eso se hace de una red que tenemos, de una capacidad de ADSL, y ahora vamos a poner, bueno, 20 megas, de simétricos, de ida y vuelta en los ayuntamientos. Y a través de esa red de servicio público a esos ayuntamientos, esos municipios podrán darle red a sus vecinos. Con lo cual, los vecinos, muchos ciudadanos podrán tener y son muy necesarios, porque en algún municipio pequeño que suelen ir a la red de Guadalinfo para hacer los trabajos, los, los estudiantes, o para los mayores a lo mejor conectarse con los hijos que viven fuera, o para aprender cualquier tipo de acción en, en Internet, pues ya podrán tenerlo en, en su casa: teléfono fijo, teléfono Internet, a través de la red de Ágora, que, que nosotros creemos que es una apuesta. Uh, ...definitiva para romper esa brecha digital... ...y a partir de ahí... ...se van a implementar muchísimos servicios... ...porque esos 20 megas van a dar muchas... ...muchas posibilidades a la Diputación... ...para poder funcionar como nube... ...de todos los ayuntamientos... ...y en eso estamos... ...y la verdad es que la, la acogida ha sido muy buena... ...en la reunión que tuvimos el viernes pasado... ...pues se les presentó... ...a los ayuntamientos como no puede ser de otra forma... ...pero se les presentó a colectivos empresariales... ...a colectivos vecinales porque... ...lo importante es que ahora... Tenga la mayor ramificación posible para que se beneficien el mayor número de ciudadanos. Hablamos de un esfuerzo importante por romper desde la Diputación esa brecha digital en municipios eh, con menos de 25.000 habitantes, decíamos, y una inversión desde luego bastante sustanciosa, vamos a decir, 4.600.000, casi 4.700.000 euros, de los cuales el 30% asume la Diputación y el 70% fondos europeos. Exactamente, ¿no? es una financiación <laughs> europea. Y ese 30%, aunque hay posibilidad de, de, de la buena marcha que está teniendo Agora, porque ahora no solamente es la rama tecnológica, que es la infraestructura, que es la que ponemos en marcha ahora, sino que ahora también tiene programas de empleo, tiene programas sociales, uh -huh. y entonces el proyecto es muy de envergadura y, y, muy, y muy, muy ilusionante. ¿no? Uh -huh. eh, Fran, también tenemos otro aspecto, otro tema que queremos tratar. ...contigo en torno al buen uso de internet... ...está muy bien el llevar internet a, a los municipios... ...de menos de 25.000 habitantes... Eh, ...romper con esa brecha digital... ...pero todos los que usamos internet... ...queremos que tenga un uso para bien ¿no?... ...un uso positivo... Eh, ...esto no siempre es así... a veces pues incluso nosotros navegando por internet... ...podemos meternos en una página en la que veamos... Eh, ...algo que, que bueno, que a todas luces pues pueda atentar... ...contra los derechos de los menores... Para ello la Diputación, muy sensible con, con estos temas, ha incluido eh, dos formas que el internauta. puede utilizar para denunciar páginas que presuntamente estén. pues. Eh, vulnerando los derechos del menor. ¿no? Y esto en la propia página web de la Diputación se explica. Exactamente. A través de, de un acuerdo con la Fundación Aliado, que es una fundación que trabaja muy, muy duro y muy concienzudamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la protección de los menores en el uso de Internet, pues nosotros hemos bueno, llegado a ese acuerdo e insertar en nuestra página web y en la página web de todos los ayuntamientos que nosotros gestionamos ese botón de alerta para que cualquier ciudadano que pueda navegando en Internet pueda tener conocimiento de alguna página que tenga algún contenido de, bueno, de que dañe la integridad de los derechos de los niños y de las niñas, pues ahí puede denunciarlo, se trasladará a, a esta fundación que con sus técnicos pues, analizará la posibilidad de esos delitos, se trasladará pues, a, la, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eh, hay que trabajar concienzudamente porque no solo hay que trabajar en conectar a los ciudadanos, Sino también en proteger, porque Internet desgraciadamente tiene la posibilidad de navegar libremente, pero también hay mucho, mucho de celebrado en Internet. Y los pequeños, nuestros hijos, son muy vulnerables. ¿no? En ese sentido, nosotros también nos proponemos que a, a, también hay una línea de formación para que las AMPAs de los colegios, los padres, puedan tener conocimiento porque muchas veces estamos un poco más rezagados por no decir eh, analfabetos tecnológicos ...comparar con nuestro hijo a la hora del uso de las redes no y no sabemos por dónde pulular nuestro hijo con quién contacta nuestro hijo a través de la, de las redes y el bullying es una realidad Uh, en nuestros días, el sexing también son realidades de delitos que se cometen y que no lo sabemos y si no estamos pendientes de nuestros hijos y ni siquiera conocemos esa herramienta, difícilmente podremos evitar que eso se produzca ¿no? y, y hay que estar alerta. Y creíamos que, que, lógicamente, es una iniciativa que no tiene ningún tipo de coste ni de esfuerzo, pero además puede hacer mucho mucho bien y mucho beneficio. Y aparte, los beneficios es que no solo nos atacan o cualquiera puede agredir a nuestro hijo en la provincia de Málaga o en España, sino que los ataques son a nivel global, ¿no? Y entonces, podemos defender defender de, de cualquier ataque y, y eso, bueno, yo creo que, que es una iniciativa que en el Día de Más de Internet Segura pues presentamos en la Diputación de Málaga. Este botón de, de denuncia está ya activo, podemos eh, cualquier, en cualquier momento, si vemos una página, algo que nos llame la atención y que veamos que esto eh, vulnera esos derechos del menor, podemos eh, y acceder y conectarnos a través de ese botón de denuncia que, que ya hay en la página web de la Diputación pues entraremos en contacto con la fundación Aliados, que Aliados. es la que va a analizar esa web. Exacto. Podemos eh, incluso explicarle, eh, bueno, eh, especificarle la URL a denunciar, el contenido que hemos visto, a, alguna anomalía, cómo hemos encontrado esa web, e incluso desde el anonimato creo que se puede hacer la denuncia. Exacto, además ellos tienen un equipo de, de psicólogos que pueden atender incluso a padres que incluso estén sufriendo estos problemas con su hijos, sean conocedores y no sepan de qué forma actuar, ¿no? uh -huh. yo creo que en ese sentido. Pues ese servicio que, que se presta, yo creo que que, vamos, que no nos supone a la administración pública mayor esfuerzo que, que bueno que el volcar todo esto a través de, de todos los ayuntamientos que de hecho la semana pasada ya eran 70... y tantos los ayuntamientos que estaban ya con disponible pues el botón en su página web. Bueno pues estamos ya en los últimos segundos de esta entrevista siempre es grato pues tener aquí al amigo Frank Oblare para que yo. nos comente. Pues la actualidad de la Diputación, eh, proyectos nuevos. Está por ahí pendiente. No sé si nos puedes adelantar algo en torno a, bueno, pues ese concurso, a esa licitación del tema de la de la gestión de la Plaza de Toros de, de la Malagueta... En Málaga mm. hay muchos aficionados y no sé si se puede contar algo o no. ...a ver, ¿en qué Bueno, momento pues está se el proceso? puede contar en el momento que precisamente ayer ya, bueno, se ha, se ha llegado a un acuerdo con, lo, con los adjudicatarios del pliego anterior, con con Casa Chopera para que, bueno, pues de una manera Amistoso. amistosa, pues ya nos devuelven las llaves, ya las llaves de la Plaza de Toros, ya volvemos deciden, a tener, han decidido, no han decidido renunciar porque, bueno, ellos ellos concursaron en un pliego, pidieron unas condiciones de modificación de empleo que, lógicamente, nuestros servicios jurídicos no, no, no veían razonables y lo que, Procede es volver a sacar un pliego. ¿no? Y también, bueno, yo agradezco que ellos hayan entendido que, que bueno, a la mayor celeridad posible, pues llegáramos a un acuerdo, porque también ahora habría que poner en marcha, hay que poner en marcha otro pliego para que, bueno, para que los malagueños, los aficionados de, de, del mundo de los toros, pues tengan toros en Semana Santa y en ferias. Que Tenga. eso ya es una tradición que en Semana Santa haya. Eh, corrida y bueno, está garantizado todavía no se puede mojar el vicepresidente, A ver. Bueno, yo no me mojaría, por si fuera por, me, por en vera, así en como verano, aficionado. En verano te diría, sí, en verano sí. Ahí, sí. <laughs> yo como aficionado me <laughs> mojaría. Si, si estás en, si, si está en mi mano como vicepresidente, haré todos los esfuerzos para que tú, tengamos un domingo de resurrección y una corrida de ¿no? como como Málaga se merece, porque además el, el impulso que se le da al fin de la Semana Santa uh -huh. eh, bueno, la atracción turística que, que provoca eso en la ciudad. Yo creo que no podemos dejar de tenerlo y vamos a hacer todos los esfuerzos y yo creo que estamos en plazo y, y, y vamos a apretarnos. Todavía se está a tiempo. Sí, 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 sí. Yo creo que, es que tenemos tiempo y hay muchas empresas interesadas, ¿no? Con lo cual pues nos hace pensar que, que somos capaces de hacerlo. Pues, Fran, muchísimas gracias por venir a Málaga antena. Eh, luego lo verán si están viendo ahora mismo la programación en directo a las siete y media con Marta González, las cartas sobre, con Marta Gil, con Marta Gil, en las cartas sobre la mesa. ¿Que vais a hablar de qué tema? Pues, mira, vamos a hablar de, de transparencia. De vamos transparencia. De transparencia, un poquito sí. de, de mi tema, pero ya a nivel más político, me, menos de, que de gestor, ¿no? Pero hoy, hoy sí, hoy me quedo aquí toda la tarde con vosotros. Merendaré con vosotros y echaremos un rato también luego con Marta. Y hablaremos de temas de actualidad también. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenido a PTV. Muchas Frank. gracias a vosotros. Continuamos, nos vamos, eh, creo que nos vamos a publicidad, ¿verdad? Nos vamos a publicidad y después regresamos con nuestra sección del avisador malagueño, ya saben, con nuestro colaborador, Diego Oceano, y con esa pintora eh, griega nacida en Rusia, que nos va a presentar su obra, una obra que seguro les va a gustar. Hasta ahora. 700 metros sobre el nivel del mar, en la ruta del aceite, el vino y la pasa se encuentra Comares, pueblo árabe, pueblo blanco. Disfruta de sus pintorescas calles y plazas. Esta localidad, una de uno de los estilos de verdiales, ofrece al visitante numerosas propuestas de senderismo y escalada, paseos en sus simpáticos burrotasis, sin olvidarnos de la amplia oferta en cuanto a alojamiento y gastronomía, con restaurantes, bares, hoteles y casas rurales. Comares, balcón de la sarquía, ven y asómate. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con mini huertas de alquiler, muy cerca de tu casa. Mini huertas de alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu mini huerta de alquiler y respira tranquilo. ¿Le da miedo ducharse en la bañera? ¿Se resbala? ¿No puede levantar las piernas? ¿Piensa que se puede caer? En Servifácil le cambiamos su bañera en 5 horas y sin obras. Recuerde, usted puede elegir. Otros ya no pueden. Sea número uno. ¿Hasta dónde conoces los hechos más famosos de la historia? Te proponemos 10 cosas que seguro te van a sorprender. Lo que no conocías y nunca olvidarás. Descubre la otra cara de la historia. 10 cosas que no sabías. Solo en historia. Que no tienes tiempo. Y en 6-7 minutitos, yo creo que estará listo. Que no vas a cocinar solo para ti. Un soltero es lo que tiene, loco más uno solo. O que mejor pides algo para llevar. Bueno tío, esto no es un restaurante. ¿eh? Con Julius se te acabaron las excusas. Vuelve el único cocinero capaz de hacernos cocinar a todos. Platos sencillos, solo para uno y cocinados como siempre en tiempo récord. ¿Qué? Otro día más, prueba conseguida. No te pierdas los 22 minutos de Julius. Los fines de semana en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une. Los viejos rockeros nunca mueren o mueren demasiado pronto y el cine se encarga de recordar su arte. Regresamos de publicidad, seguimos en mala Antena después de esa charla que hemos tenido con el vicepresidente de la Diputación, con Franco Blaré abrimos nuestro espacio del avisador malagueño con Diego Oceano. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Tocayo, ¿Qué, ¿Qué tal, Muy bien. Muy bien acompañado. Encantado ¿eh? de la vida. Sí. Siempre nos gusta... Es que últimamente, sí, que yo me, me está mal acostumbrando. Claro, te traigo porque... a grandes pintores, te traigo sí, sí, no. a gente estupenda, muy, maravillosa, Gente arte, muy interesante. Muy interesante. De interesante. los que, de los que eh, sacamos cositas que nos sorprenden muchas veces. Mira, pues vamos a contarle a nuestros espectadores que hoy nos visita Victoria. Sequido, ella es eh, griega, aunque nacida en, en Rusia, lleva ya un tiempo viviendo aquí en Málaga y hace una pintura pues realmente muy bonita, preciosa. Buenas tardes, historia. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver eh, tu obra, pero eh, lo primero, ¿saber cuánto tiempo llevas aquí viviendo con nosotros en Málaga? Llevo un año y tres meses. Uh -huh. Y ahora cada domingo expones en el Mercadillo del Arte del Muelle 1. Sí, cada domingo. ¿Y cómo surge esta oportunidad? ¿Qué balance hace de tu paso por, por este mercadillo? Allí, pues también me imagino que tomas contacto con otros compañeros, con otros artistas, eh, al tiempo que ofreces tu, tu arte, tu obra, pues también puedes pintar y el público ver cómo, cómo pintas, ¿no? Sí, empecé en este mercadillo eh, en este verano y me da oportunidad de conocer la gente que compra mis cuadros y también enseñar cómo se hace un cuadro uh -huh. y es muy interesante poder um, poder enseñar a gente que interesa. Mira, yo voy a pedir a los compañeros cuando puedan. Aquí tenemos eh, en plató. ...dos cuadritos que nos ha traído ella... ...aparte de una serie de fotografías de, de sus obras... ...pero me gustaría ver primero lo de Plató... ...porque sí. es muy simpático... Yo, ...primero en ya, París y luego sí. eh, eh, en Londres... En ...no, Londres. no, primero está la de... de sí, la de París, primero la de París. Pero que además es un cuadro... Eh, ...sumamente... ...es muy bonito y además una técnica yo no la conocía una uh -huh. técnica muy curiosa donde el, es casi un cuadro blanco y negro donde de pronto hay un punto un punto de color que es ese rojo que, ¿no? que, que, de... pero que, que ilumina que ilumina todo el cuadro ¿eh? ese paraguas esas botas rojas y luego también al fondo vemos el detalle también en de color la, de la luz de la Torre, de la Torre Eiffel Torre y también ese punto de luz de, de la farola reflejado en el suelo una pintura con mucha ternura, ¿no? que arropa también a, a, al espectador. Sí, es verdad. Ajá. Eh, ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Lo enmarcarías dentro de un estilo pictórico? Yo creo que hablamos antes de, de entrar en, en Plato y me decía, no sabía decirte muy bien ¿no? en qué... Sí, no tengo un estilo porque lo que me gusta es experimentar con técnicas diferentes y así prefiero no identificar mi estilo con algo específico. Porque, Porque todas realmente... mis obras realmente son muy distintas. Cada colección es muy, es distinta, muy distinta a otra. Sí. Porque estamos viendo esta pareja de enamorados eh, paseando, ahora vamos a verlo por Londres, pero realmente no se sabe si, si esto sería realismo, si esto sería eh, fantasía, qué sería. Pues yo no, no sabía tampoco enmarcarlo dentro de un estilo. Es yo... un estilo propio que tú tienes, podríamos sí. decir. Eh, mira, yo que soy tan aficionado a, al cómic, eh, me ha dado una, una sensación de cómic también, ¿no? Un cuadro, cómic, un, un, no sé, una mezcla ahí, eh, pero una mezcla sumamente interesante, ¿eh? Entonces, yo te preguntaría, eh, ¿tú tienes alguna experiencia en, en dibujo de cómic? y de esto no? Pues debías de ponerte también, ¿eh? Sí, lo que me gusta, sí, que me gusta es... Que eh... Estupendamente. Hacer experimentos. Uh -huh. A los 13 años de mi historia comenzó tu interés por el arte. ¿Cómo surgió esta atracción? ¿Cómo entra en contacto con la pintura? Pues yo, cuando vivía en Rusia, eh, pintaba como en la escuela como cualquier otro niño, pero fue en Grecia cuando empecé mi interés por el arte. Uh -huh. Y empecé a hacer retratos de gente famosa, de eh, revistas y también a hacer en vivo retratos de mi familia y me gustó mucho cuando ellos podían reconocerse y así en 2001 fu me fui a Inglaterra para estudiar bellas artes y qué interés o sea qué interés no me refiero qué influencia qué influencia puede tener en tu obra el haber vivido en sitios tan distintos como Manchester en Rusia sí. Grecia ahora aquí en Málaga pues para mí fue muy ha sido muy importante uh -huh. el poder vivir en estos países porque he podido aprender de, de Artistas muy distintas, muy diferentes de lo que hago yo, uh -huh. y también aprender eh, sí. qué piensan ellos de arte, porque cada cultura es muy diferente. Uh -huh. Y va, se va absorbiendo de todo, se va absorbiendo un poco. De todas maneras, mmm, yo eh, veo el cuadro, eh, los cuadros los veo muy al, a lo que podía hacer un cuadro más al estilo. Anglosajón, eh, con esa neblina, con esa, esos paisajes difuminados, ¿no?... y tratándose de una chica mediterránea, ¿eh? bueno, prácticamente mediterránea, no sé, casi esperaba yo ver algo más colorista. Pues mira, hablando ¿Eh? de color, fíjate qué sí, bonito sí, es este. Magnífico. Es que es magnífico, que, ¿Eh? es, que, es, que, es que es magnífico. Pero fíjate lo que dice Diego, que siendo mediterráneo, vamos a decir sí, mediterránea. Sí. ...que esperaba todavía más color en tu obra ¿no?... ...y aquí te gusta a ti alternar... ...el blanco y negro con a lo mejor un punto ahí de... ...en este caso en esta colección el rojo ahí fuerte ¿no?... ...sí, con muy poco color... ...muy poco color... ...muy, muy poco sí... ...porque la verdad es que ese color es que da mucha... ...significancia en, una, en un cuadro... Uh -huh. no, de, 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 ...que con eso no... ...vamos, a mí me encanta, o sea... La, ...el partido que le saca a, a estos a esto grises, estos... Eh, blancos y negros, y, 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 es, y ese rojo también eh, llevado es que eh, es genial, ¿no? pero claro, piensas ver un mar azul, un cielo tal, ¿no? y te lo ves así, y tú dices, eh, tratándose de, de, de una pintora pues, mediterránea, eh, mediterránea ¿no? uh -huh. pues como que, que te choca un poco. No es que no te guste, que al revés me, me encanta. ...además te transmite Pero mucha, que... mucha calma, ¿no? La sí, obra, sí, ¿no? no Mira yo, este cuadro, por ejemplo. Yo, yo sería yo sería un cuadro que pondría eh, en mi salita de estar o en mi salón, porque es un cuadro que te relaja, no te cansas. Uh -huh. Qué bonito. Es un cuadro ese, bonito. Este me encanta también, muy bonito, sí. Este es en Venecia. En Venecia. Mira, tenemos aquí un poquito de, de Europa, ¿no? Hemos visto París, sí. Londres y ahora Venecia. He leído que no encuentras diferencia entre un pincel, una mano. O una espátula, explícanos. Pues lo que quiero decir es que no importa para mí eh, los materiales que utilizo para pintar, eh, lo que importa es cómo me siento y lo que, lo que transmite un, un cuadro. Uh -huh. De hecho, muchas veces eh, pintando un cuadro, eh, muchos somos los que hemos utilizado, sobre todo en cuadros grandes, las manos. Sí, ¿Eh? Entonces, no sé, es como una manera de, de como que el cuadro te atrapa y haces estas nebulosas y, y haces esta, esta, eh, esta nebulosa hace estas cosas con los... esas mezclas de colores con lo que, que con un pincel pues, sería muy difícil. Muy ¿no? difícil, sí, sí, porque hay que expresar e intentar hacer unas texturas diferentes para, para hacer un cuadro más interesante. Mm -hmm. Oye, Victoria, tú aparte de, de estos cuadros también, por ejemplo... Por encargo, hace, no sé, tarjetas, eh, cuéntanos. También hago ¿Sí? ¿Tarjetas de felicitación, felicitación? Tarjeta de felicitación, sí. que es una manera muy, pero que muy original, claro. vamos a decir exclusiva, ¿no? Porque tú haces un motivo y esa tarjeta, el cliente X, pues la, te, la, te la compra y oye, puedes felicitar de una manera sí. exclusiva. Sí, también las hago personalizadas, Personcha. con el nombre que me piden ajá oh, qué bien que bien oye. bueno y además está ahora en un espacio que para mí ha sido un gran descubrimiento sí. el, 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 el muelle 1 el muelle uno es un, una cosa yo siempre he, he luchado porque la plaza de la merced se convirtiera en el, en el ...en el Montmartre de, de Málaga... ¿no? ...por aquello de que Picasso nació allí y tal... ¿no? ...y es un sitio pues muy agradable para la pintura y tal... ...sin embargo, bueno, no he conseguido esto... ...pero sí sí he visto como eh, por iniciativa prácticamente privada... ...con, sí. a, con ayuda del de, de ayuntamiento y tal... ...pues se ha hecho esto y además muy bien llevado... Eh, ...y además que como tú has dicho al principio... ...es muy interesante porque la gente ve te ve de trabajar... Eh, tú tienes esa relación con el con el público. Y ahí hay una simbiosis de una cosa y otra que, que yo creo que, que, que al pintor eso le le, le llena y le, le hace le hace el estar vivo. Porque muchas veces el pintor el pintor es una persona solitaria. Muchas veces cuando está metido en su, en su estudio y no quiere que nadie le moleste, y se tira días pintando, y es una persona solitaria en muchos casos. ¿no? Pero aquí rompe esos esquemas. Sí. Aquí rompe esos esquemas. ¿eh? Es magnífico, fíjate sí. el cuadro, magnífico este. Uh -huh. Sí, oye, la verdad que estamos eh, pendientes de, de la obra, de las distintas imágenes que, que nos muestran lo, los compañeros, porque nos encantan, nos encantan tus tu trabajos, Victoria. Eh, yo sé que tu obra ahora mismo se exponen en Estados Unidos, Europa, en galerías también de, de Inglaterra. Cuéntanos cuál será tu próxima colección o, o proyecto. Pues ahora mismo yo sigo en uh, Muelle 1 con reunión de creadores. Todos pero, los domingos. Todos los domingos. Pero uh -huh. al mismo tiempo estoy trabajando en una serie de cuadros eh, de los personajes que hemos visto antes uh -huh. para una exposición eh, en Dinamarca, en una galería en Dinamarca. Ajá, Ajá muy bien. ¿Y en Málaga? En, ¿En Málaga tienes algo previsto? En Málaga el único lugar es el eh, Muelle 1. El Muelle 1, sí. pero estás abierta a que, a que se pueda hacer otra exposición. Sí, eh? Pues estaremos en ello porque merece la pena. Mira, sí. aquí ya cambiamos a es... otra colección distinta, es un paisaje, ¿no? Eh, algunos de esos cuadros de um, paisajes sí, son uh, de la galería. Uh, de Chicago. De Chicago. Sí. Ajá. Tiene mucha fuerza en color y también textura. Y es lo que tú nos decías, que este cuadro, por ejemplo, este paisaje no tiene nada que ver con la colección que hemos visto antes de esos enamorado paseando por las ciudades europeas. Sí, es muy, muy diferente. Mm -hmm. sí. Este es más, mediterráneo ya. Sí. <laughs> y creo que hay otro más, me parece, ¿no? Nos enviaste otro paisaje más. Eh, bueno, pues eh, en principio te sientes a gusto aquí en Málaga, eh, te quedarán más tiempo con nosotros. Sí, sí. sí. Este, este cuadro este también... Magnífico, no ¿eh? pienso irme en otro país... Te pero, ha enamorado ya eh, Málaga. Bueno, sí, si me gusta, me, me encanta estar me encanta encanta? aquí, me encanta la oportunidad que tenemos en, en el sabes, medio uno también. Uh -huh. viendo, viendo también estos cuadros, también me, me ha recordado a Esbana. Yo lo hablo muy mal, pero vamos, Esbana, ¿sabes quién es? La chica esta que es rusa, que pinta también. Además tiene mucha gracia porque yo no he visto persona que pinte mejor escenas flamencas uh -huh. que esta chica que es rusa, ¿no? <laughs> Tú sabes quién es. Pues yo creo que la hemos conocido sí, aquí, sí, también, sí, ¿eh? ha estado aquí varias, varias aquí, sí, veces. Sí, 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 sí. Y pinta ella uno, una jamapo, o sea, unos girasoles y una, una historia además. Tiene mucha ironía, ¿no? Es una pintora muy ...muy, muy simpática a la hora claro. de, de pintar y me, me la ha recordado también, pero vamos, aquí hay aquí, aquí hay materia Bueno, eh, dos cositas más, por un lado recordarles que Victoria Sequido estará todos los domingos en el Muelle 1 eh, a partir de las 11 creo que es, ¿no? A partir de las 11 sí. de las 11 de la mañana, hasta las, 5. hasta las 5 en el Muelle 1, todos los domingos en ese Mercadillo sí. del Arte y eh, la página web tuya que es www.sequidovictoria.com Bien, ahí estamos, eh, para más información, esa web. Y Diego, que tú estás a puntito de sacar un libro al mercado, que nos lo vas a presentar ya, creo que la semana que viene. el miércoles que viene, bueno, el miércoles que viene... El miércoles que viene tenemos dos cosas muy especiales. Por un lado, vendrá Fernando Luis Aiza, que es el secretario ah, el, el, de Imperio el, el, Argentina. Ven, que es 27 ya, ¿no? no. Que es, eh, te digo, el jueves que viene... Que ya estoy perdido, el miércoles. 20. El miércoles 20. 20. Ah, bueno, todavía nos quedan dos semanas. Todavía, pero bueno, ya vale, contaremos vale. algo de tu próximo libro. Vale, vale. Pero el miércoles 20 estará con nosotros, con Diego y conmigo, va a estar Fernando Luis Aiza, el secretario sí, del Imperio Argentina, que viene a presentarnos eh, una serie de reportajes que hemos hecho llamados Imperio Argentina, Legado de un Mito. Es visitando la persona, la persona, es la persona que, más tiene, que más tiene recuerdos de ella. Mm -hmm. Y él, además, hay que decir que Imperio Argentina es la artista de nuestro país, con más condecoraciones y con más. Eh, galardones, además del goya, de la onda tiene medallas que le han impuesto reyes, regalos de bueno hasta de, de, de autoridades de prácticamente de todo el mundo, un cuadro de Picasso, o sea todo eso todo ese legado lo vamos a ir mostrando semana a semana en esa serie de reportajes que hemos llamado Imperio Argentina, legado de un mito y vamos a hacer una presentación muy especial el miércoles que viene porque estará Fernando Luis Aiza... con una cantante que ha compuesto un tema para homenaje digamos al legado de Imperio Argentina. Así que, que, que cualquier, cualquier cantante, cualquier artista, eh, incluso más contemporáneo que no ha tenido la relevancia que ha tenido el Imperio Argentina, pues a lo mejor está más encumbrado y sin embargo Imperio, Imperio Argentina que fue un mito era muy sencilla un mito pues como que para mi gusto pues se la tiene un poco olvidada uh -huh. entonces pues, me parece muy buena idea pues bueno vamos a ver una serie de cosas yo he estado en esa casa en dos días y hay cosas de verdad que son bueno impresionantes sí porque a lo mejor el Goya es una... bueno que salió en todos los medios, sí. pero es que hay eh, con decoraciones de reyes, de, de, todo, de todo. es impresionante, fotografías con, con Marlene Dietrich, sí, sí, sí. fotografías por ejemplo con la familia Franco en, en el Palacio del Pardo, Te digo, fue eh, un mito. Eh, bueno, con sí. el con el Geber este, el ministro de, del, del nazismo, de en fin, eh, impresionante. Sí, pero pues que, eso lo vamos que, a ver que es en un mito, un mito eh, prácticamente mundial. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. No fue. Cuando entonces ser mito no era cosa fácil. Porque entonces no había tantas televisiones ni había. Y tantas... fue además creo que una de las primeras españolas en actuar en Nueva York. O sea que impresionante. Bueno, yo vamos a, a terminar el espacio pues dando las tortitas Ramos, ¿eh? nuestras tortitas malagueñas a nuestro buen amigo Diego Oceano, por hombre, ejemplo la sin azúcar, que yo sé hombre, que te viene a ti muy bien. esta es la que mejor me viene, esta es la tuya que está tan buena como oye, la clásica, que he dicho sea de paso eh, está buenísima, es que sabe igual que la torta pero, de aceite, pero es que digo. está buenísima además dice que está recomendada para el diabético claro, o sea que y yo cuando me la comí, digo, yo que estoy a régimen oye, pues me la estoy comiendo muy poquito a poco para que no se me acabe pues mira, yo tiene ahí otra cajita, <laughs> sin azúcar y como bien dice está muy buena, ¿eh? Diego apta para diabéticos y baja en calorías o sea que o sea, es fantástico, no, no, es magnífica y mira, te vamos a dar a ti, Victoria, eh, la San que es la bizcochito. ¿Tú tienes niño en casa? No, no. Bueno, pero seguro que eres como una niña. También te gusta el chocolate, ¿verdad? Mucho. Pues estas tortas San de Torta Ramos para ti también, Muchísimas ¿vale? gracias. A ti. A esta tarde. Esta tarde con la merienda, con ahí te che. la tomas. Muy bien. Muchísimas gracias. gracias. Digo, gracias. nos vemos el miércoles que viene. Viernes, Victoria, por gracias por visitarnos. Nosotros ahora les dejamos con el espacio solidario. Hemos visitado la Hermanita de los Pobres, una institución que lleva muchísimos años al servicio de los eh, mayores más eh, desfavorecidos, con menos recursos. La verdad que es un sitio, pues, para vivir muy digno, muy digno, con unas condiciones fantásticas y un trato muy humano el que dan estas Hermanitas de los Pobres a esos, a esos mayores internos en, en sus instalaciones. Vamos a ver el reportaje y enseguida regresamos con más cosas aquí en Málaga Antena. Están viendo ahora mismo a Juana Jugán, la fundadora de la Hermanita de los Pobres en Francia, una congregación que hoy podemos decir que está presente en los cinco continentes en más de 30 países. Y aquí en Málaga, muchísimos años de trabajo, de ayudar a los ancianos más desfavorecidos. Estamos hablando de casi medio siglo, casi... Eh, siglo y medio, quiero decir, casi siglo y medio de historia en nuestra ciudad. 147 años de labor incesante. Vamos a presentarle a la responsable de la Hermanita de los Pobres aquí en Málaga, a Sorge Noveva. Sor Noveva, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 147 años, muchos ayudando. A, ...a muchos ancianos que llegan aquí... ...pues prácticamente sin nada ¿no? ...sin nada, acogemos a los más pobres... ...tenemos una lista de espera muy, muy grande... ...y siempre miramos el que más necesidad tiene... ...el que menos recursos económicos tiene. Un siglo y medio eh, trabajando por los más desfavorecidos... ...¿cómo llegan estos ancianos aquí?... ...¿son derivados de otras instituciones... ...de otras congregaciones... ...o vosotros los recogéis en las calles?... ...nosotros acogemos los ancianos... ...que buenamente quieren venir aquí... Que suelen estar mucho tiempo en lista de espera, porque nunca tenemos plaza, y están mucho tiempo. Pensad, siempre queremos que sean, que vengan voluntariamente. A la fuerza no los queremos, porque entonces se nos escaparían. Pero vienen voluntarios y vienen muy contentos, y vienen. No miramos raza, ni religión, ni nada. El que venga y tenga necesidad, y hay sitio, lo cogemos. Un siglo y medio aquí en nuestra ciudad y gracias también en su momento a la generosidad de la familia Larios que cedió estos terrenos y estos edificios. Claro, claro, en aquel tiempo cuando las hermanitas vinieron no tenían dónde, dónde ir y encontraron esta casa que estaba por supuesto muy distinta que está ahora, pero la, la cedieron los Larios. Mientras que vosotras estéis aquí, hermana, eh, la congregación continuará siendo la que gestione este espacio y la que dé uso. ...en este caso benéfico a este lugar. Sí. Mientras acojamos ancianos y estemos aquí... ...la casa es como si fuera nuestra... ...hemos invertido muchísimo dinero... ...para mejorar las habitaciones... ...porque antes dormían uno al lado de otro las camas... ...y ahora tienen habitaciones individuales... ...tienen baño individual... ...entonces hemos mejorado muchísimo la casa... ...porque las necesidades y hoy día lo, lo requiere". Yo sé que la congregación tiene muy presente ese espíritu con el que fundó la congregación eh, Juana Jugán en Francia, que es crear un hogar, crear hogares para ancianos desfavorecidos, pero crear un hogar precisamente con eso, con la filosofía de hogar, con cariño. ...con una atención digna... ...con un espacio digno... ...y eso lo tenéis siempre muy presente. Sí, por eso cuando ellos vienen... ...vienen con esta... Eh, ...con esta necesidad de sentirse... ...acogidos hasta, hasta la muerte... ...aquí los cuidamos hasta que... que ...mientras nos necesitan... Eh, ...están enfermos, están no enfermos... Eh, los, ...los cuidamos, los atendemos... ...hacemos lo posible para que vivamos en familia... ...una familia grande... ...la fundadora decía... ...que nuestra casa tenía que ser... ...como la casita de Nazaret... ...intentamos la comunidad, los voluntarios que nos ayudan... ...las personas asalariadas, los ancianos... ...formar una gran familia... ...y esto lo hemos vivido en estas navidades... ...un ambiente de familia maravilloso". ¿Cuántas hermanas ahora mismo estáis prestando servicio... ...aquí en el hogar de, de Malga?... ...aparte de esos trabajadores asalariados como usted dice... ...y también eh, del voluntariado que es muy importante... ...en cuanto a hermanas hay incluso algunas... De, ...que rondan los 80 años ¿no?... Estamos 12 hermanas en comunidad y hay cuatro de más de 80 años y una en carrito de ruedas que tenemos que hacerle todo. O sea que van de un edificio a otro sin parar todo el día. Corremos, hay que correr bastante. ¿Aquí como es un día a día en el hogar de, de la hermanita de los pobres? Pues el día a día los ancianos se levantan a la hora que quieren, el desayuno es libre de ocho y media a nueve y media van al comedor, hay una persona allí preparada para servirles, si ellos no se pueden servir, desayunan y luego se van a ayudar, todos los que quieren ayudar a la casa, pues van al lavadero, van a recepción, van a la cocina, van a... Todo lo que quieren, al jardín, ellos se sienten útiles cuando prestan servicios a la casa. Entonces, todos los que van a ayudar, van a ayudar, si quieren, si no quieren, no van. Luego tenemos el servicio religioso muy importante, la Eucaristía a las 12, los que quieren van, no se obliga a nadie. Y luego a, las, a la una tienen la comida y después a la tarde están libres, como por la mañana están libres, ellos salen siempre que quieren. Y a la tarde tienen varias actividades, mmm, de, de, tienen dos días bingo, dos días clase de memoria, mmm, en fin, están muy ocupados para los que no pueden salir a la calle. Eh, Sorgenoveva, Noveva, ¿cómo subsiste este hogar? Porque yo sé que no tenéis ninguna subvención o ayuda permanente. Eh, ¿Susistir entonces de la caridad de los malagueños? De la, de la caridad de los malagueños. Vivimos de la providencia. Aquí de verdad que no tenemos ninguna subvención fija ni el Estado nos ayuda. Los ancianos que tienen una pensión, que tienen las mínimas, porque si la tienen grande ya no lo recibimos, los ancianos ceden a la casa el 85%. Lo que podemos recaudar de sus pensiones casi no llega para pagar el personal entonces todo lo que es comida todo lo que es eh, necesidades de cada día esto lo debemos a los malagueños que hay muchos muchos bienhechores que cada mes se privan de algo para ayudarnos a las hermanitas pues desde aquí eh, animar a que sean todavía más los malagueños que participen en la medida de sus posibilidades bien con alimentos con ropa o con eh, contribuciones económicas para ...que pueda continuar la, la obra, ¿no? Desde luego, sin ellos no podríamos estar... ...estos años que llevamos aquí... Es ...porque los malagueños nos han ayudado... ...y nos siguen ayudando... ...y contamos que nos seguirán ayudando... ...porque sin ellos no podríamos estar. Una realidad, en la actualidad... ...¿a cuántos hombres, a cuántos hombres y mujeres... ...a cuántos ancianos atendéis en el hogar? Ahora mismo unos 70... ...tenemos la calle, la casa siempre llena... ...y una lista de espera... A veces esperan dos años. Hemos hecho un arreglo de obra y hay algunos ancianos que han ingresado hace unos meses después de dos años de espera. Hermana, enhorabuena por, por tanto trabajo, lo decíamos eh, presente en cinco continentes, los cinco continentes y en más de 30 países y aquí en Málaga, 147 años de trabajo, pues en este caso por los más desfavorecidos, por los ancianos con menos recursos de nuestra ciudad y de, y de la provincia. Muchísimas gracias por atendernos, que sé que le hemos robado tiempo y que aquí el tiempo es oro, especialmente que no se para. Y hasta muy pronto. Muchísimas gracias por, por venir a que la gente que no nos conozca nos conozcan, nos conozcan más malagueños y nos ayuden más. Porque ahora con la crisis también hemos sentido el bajón, hemos sentido. Pero gracias a Dios los colegios se han portado muy bien estas navidades, han traído muchos kilos de, de, de comida y hemos hecho una buena reserva. Aleluya. Muy agradecida y muchísimas gracias a todos los malagueños. Muchas gracias. Tras nuestra visita a la hermanita de los pobres, vamos ahora con el espacio de la actualidad de las peñas, saludando un miércoles más a Ángeles Maza. Buenas tardes Ángeles. Buenas tardes Diego. Bienvenida al programa una semana más. Vamos con las imágenes que nos ofrecen los compañeros de días anteriores, de algunas actividades organizadas por las distintas peñas federadas y en este caso nos vamos a ir hasta una entidad que nos gusta visitar con bastante frecuencia, la casa. A la hora que allí se celebró pues una pringa flamenca, cuéntanos. Una pringa flamenca muy especial que tuvo, bueno, eh, tuvo tanta expectación, levantó tanta expectación que hubo que añadir. Normalmente son cuatro mesas largas que, que ocupan todo el salón de actos. donde se se, bueno, donde se degusta la pringa. Antes de la actuación hubo que añadir una quinta mesa. Uh -huh. O sea que eh, estaba totalmente lleno. Porque era una pringa muy especial. Se contaba yo creo que con una leyenda al del flamenco en Málaga. Carrete, un bailaor. Que, que ya es historia, que sigue estando fantástico y estupendo, y, y que tiene una manera de bailar, y una manera de un duende, y una, una forma distinta. De, ...de bailar, que yo creo que lo hace único... ...además estaba acompañado... ...con una, una telonera que, que es un lujo... ...que es una de las grandes bailadoras... ...que también hay ahora mismo en Málaga... ...que es Luisa Chicano... ...también el, todo el acompañamiento flamenco... ...era de primera categoría... ...y yo creo que fue un espectáculo fantástico... ...pues que no quiso perderse nadie... ...fíjate que no cabe ni una, vamos ni un alma... ...en la sede de la Casa de Lora Gibraltar... ...que además es una grande, de las más eh, grandes de eso. la capital que además de salón grande también tiene un escenario bastante lindo o sea que es un... tiene zona para que se cambien los artistas o sea, es una gran es una gran sede eso es solo la planta superior de la sede luego está la planta inferior que es donde están pues los despachos eh, donde está también pues las, el el bar donde se reúnen normalmente los socios donde se juegan a lo mejor pues las partidas eh, y luego también pues por ejemplo tiene un patio es una magnífica sede y, y bueno, ahí los vemos, pues, degustando esa pringa que está que está hecha. Vemos en primer plano a la presidenta de la peña, que está hecha además siempre por un grupo de socios de la entidad. Es una pringa, unas versas con pringa absolutamente casera, y luego siempre tiene ese toque flamenco. En este caso a cargo de Carrete de Málaga y de Luisa Chicano. Bueno, Ángeles, pues ahí quedan esas imágenes eh, y ahora vamos con la agenda de actividades para los próximos días, que creo que la cosa va por San Valentín, ¿no? Nos vamos a poner muy romántico, yo nada, te aviso. Nada. Mañana ya se celebra San Valentín, así que ya empiezan los actos en las peñas también, en torno bueno, a esta fiesta. Las peñas yo creo que lo van a trasladar. Al fin de semana. Todas al fin de semana. Vale. Aún así, por ejemplo, comenzamos cronológicamente: el viernes comienza en la peña Finca La Palma su cuarto campeonato de parchís memorial manuel guerrero ese mismo día pues empezamos con las celebraciones del día de los enamorados en este caso con la asociación cultural cortijo la duquesa que lo va a celebrar en su sede el viernes por la noche desde el viernes hasta el domingo se va precisamente a la casa de alora gibraltar de fin de semana a un hotel de torremolinos para conmemorar el día de san valentín y también se va desde el viernes al domingo la casa de melilla en este caso a un hotel en conil de la frontera en cádiz y aprovechando que está muy cerquita pues van a acercarse el sábado a conocer de cerca, a conocer mejor los carnavales de Cádiz, que tienen este fin de semana sus, sus días grandes, y también quieren ir el domingo al puerto de Santa María. O sea que además del fin de semana de los enamorados y de esa cena que tendrá lugar el sábado por la noche, pues van a aprovechar para hacer turismo y conocer mejor la, los, la provincia vecina, ¿no? la provincia de Cádiz. La, fe, la Peña Finca La Palma tiene el sábado por la noche su cena de San Valentín. También el sábado se reúnen para cenar los socios de la Peña Arsalero, una cena que además de lo que es propiamente la cena de San Valentín, que además es servida por los propios socios, un grupo de socios que, que bueno, que voluntariamente pues hacen de camareros, se ponen sus cabezas blancas, sus pajaritas, se adornan con corazones la sede. Para, para la ocasión. Además, se va a contar en la, sobre, en la sobremesa, bueno, en la, eh, después de la cena, con la actuación de los playback de la Peña Arsalero, que actúan todos los años por San Valentín. También tiene cena el sábado por la noche a partir de las nueve y media la Peña La Solera y la Peña El Bastón se va el sábado y el domingo. Al Hotel Elimar de Rincón de la Victoria, con una cena, eh, una cena de gala el sábado por la noche. También tiene cena en un hotel la Asociación Canaletas, en este caso el, el Hotel Cortijos Chico de la Orinda de la Torre, y la Peña de la Estrella, que va a cerrar la agenda con una fiesta de disfraces el domingo, el día 17 de febrero en su sede. Bueno, pues ahí tienen esas actividades, han apuntado bien. Bueno, pues ya para todos los gustos, como nos gusta eh, decir, eh, ya eligen el acto que más les motive y se apuntan a él. Ángeles, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene y hablamos del día de Andalucía. Sí, que además ya tenemos pregonero, Pepe Ramos. Tenemos, tenemos pregonero, tenemos también lugar que te acuerda que no estaba, ¿no? Que no estaba de decidido el Auditorio de la Diputación. Y tenemos una característica, porque al contrario de otros años, que la entrada era libre, porque se contaba con muchísimo espacio, en este caso la Fore Limitado, son aproximadamente 390 asientos con lo cual no hay no hay entrada libre, se va a acceder por invitación, por lo limitado del espacio y en este caso se ha, se ha considerado dividir cuatro entradas por peña para que todas las entidades federadas tengan la misma oportunidad de asistir al acto del Día de Andalucía. Mira, pues me parece bien en este caso si el aforo es más pequeñito, pues el reparto equitativo y así pues que cada peña pues tenga esas cuatro invitaciones. Ángeles, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Les dejamos con la última entrega de este espacio del Poeta y su Huerto con Antonio Beltrán Lucena, con ese rincón flamenco con su huerto ecológico. Y ya les adelanto que el miércoles que viene tendremos el primer reportaje de Imperio Argentina, El legado de un mito. Unos reportajes que seguro les va a encantar. Pero ahora vamos a disfrutar todavía de este espacio de flamenco y de agricultura ecológica con Antonio Beltrán Lucena. ¿Qué rosa más grande, más hermosa? Desde luego aquí se ve que la tierra es agradecida. ¿eh? Sí, sí, la, eh, uh -huh. esos son los retrojos, ¿no? Las la rosas en el mes de mayo, bueno, ahora con el tiempos que están haciendo hay casi cientos dos tiempos, ¿no? Pero sí, en, en las rosas, que es la, la rosas es una flor preciosa a la que se le ha cantado mucho. Hay una canción que la cantaba Pepe Marchena de los árboles Quinteros de Amores y Amorío, que era mmm, un jardinero que le cortaron su rosa y lloraba... Eh, yendo la, la... Bueno, así no era. Era, era un jardín sorriente y era una tranquila fuente de cristal y era su borde asomada, una rosa inmaculada de un rosá y era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del ve Total, que un día se la quitaron y tal. Yo digo, también soy jardinero y cultivo mi rosa más fina que el terciopelo, una rosa inmaculada, y al contra, salvando la distancia con los hermanos Machado ¿no? Y al contrario de aquel viejo que por su rosa perdía, cantaba muy plañidero. Yo canto con alegría la rosa que tanto quiero, que va a ser por siempre mía. Y le costaría la muerte si alguien se atreviera a ello, a separar de su tallo la rosa que tanto quiero. Es cierto que un rosal requiere mucho cuidado, que es una planta muy que requiere mucho tiempo. Bueno, mucho... También su riego, el, 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 el estiércol que no le falte, ahora ya unos abonos nuevos y eso, y también la poda en el mes de enero. ¿sabe? y cuidarlas. Sí. Esa poda es importante, no puede faltar para cada la, año, ¿verdad? Claro, la poda es importante en todos los árboles, hay que cortar lo más viejo para que haya para que haya brotes nuevos. Brotes nuevos, sí. Mira Antonio, tenemos aquí al fondo de la piscina, vemos un lebrillo que esto antiguamente se utilizaba no solo para lavar la ropa. No, no, y para hacer las morcillas, los chorizos uh -huh. y y para, y para para lavar niños, para, para bañar sí, niños sí, también. Tío. Bueno, Antonio, no lo hemos dicho, pero estamos una semana más en Malaga la Antena, en el espacio del su Huerto, con Antonio Beltrán Lucena, con nuestro compañero de PTV. Ya saben que este espacio nos gusta hablar de plantas, de hortalizas y también de flamenco. Así que vámonos a tu rincón. Pues vamos al rincón. Venga. Dos grandes del Cante en nuestro país, eh, Pepe Marchena y Manolo Caracol. Ahí los tenemos, Duende y Arte. Duende y Arte, Arte y Duende. Eh, aunque luego se ha, se, ha, se ha dicho, posiblemente había rencillas artísticas, pero ellos se llevaban bien. Y, y tanto es así que le preguntó a alguien a, a Caracol por Marchena, dice, no me hable de ese payo, que es el que ha puesto caro esto. Uh -huh. Luego entre ellos, en el Prisi estaba cantando Marchena una vez y llegó, llegó Caracó. Y Marcena dijo que quería cantar, o, bueno, allí entre ellos, y dijo, ponle la guitarra, maestro, a... que canta un par de fandangos, malo carajo. Y ¿Cantaron de... alguna vez juntos? No, no, juntos no, creo que esa única vez que porque hubo esa anécdota, ¿no? Mm -hmm. Esto y, como como entonces en su momento Rocío Jurado y Isabel Pantón no, esas cosas que se dicen pero de lo la rivalidad Luego la la es mentira eh, será verdad el que tiene tripas inestrenadas por dentro pero uh -huh. la gente que sea medio no o sea, lo que hay que esas porque yo lo he visto eh, y hoy todavía lo veo hay can cantadores que miran de del que está cantando y lo de eso luego hay porque la claro, uno los celillos artísticos y esas cosas pero Manuel Juárez uh -huh. Ortega en el arte Caracol, creador de cantes grandes como lo fuera el mejor. Y yo está la guitarra desde la prima al bordón y en la torre las campanas están tocando oración. Qué pena de los Ortega, qué pena Arturo Pavón que al mismo tiempo han perdido un, can un padre y un cantao. Pero allá en el cielo con Montoya y los Pavón estará cantando de nuevo. Esto es lo que iba para unos cientos tangos me grabó Antonio Román es del Palo también con la guitarra de Antonio de Almería. Tuve yo mucha suerte en aquel tiempo me pusieron una, una discográfica en la carretera Cádiz y, y me grabaron casi todos los cantadores de Málaga, entonces y algunos de fuera, Vader Valle de Cádiz, Antonio y Álvaro de Torres Mayor, y luego Marchena, que decimos más de una vez que por los senderos del arte fue poniendo bandera con la joya de su cante, fue genial, Pepe Marchena. Pues con la imagen de Pepe Marchena. Nos vamos a, a despedir hasta la semana que viene, Antonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la próxima semana más el y no, Su Huerto. El y Su Huerto. Abrimos nuestro debate de qué parte estás en la recta final del programa de hoy por delante. Pues unos eh, 30-35 minutos de, de debate en directo. Teléfonos de participación 951 150010 o 951 150011. La línea siempre abierta para su participación en casa. Ya saben que solo por participar, por aportar su punto de vista, los distintos temas que tratamos en el programa, entran en un sorteo para un lote de productos de torta Ramos. Bueno, vamos a saludar a los compañeros de, de esta tertulia, David Márquez, por, eh, en este caso pues, viene del Partido Socialista. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es que él tiene un cargo muy largo. A ver, vamos a ver. Espérate, a, <laughs> ver si me, a ver si me acuerdo. A ver, una pista. <laughs> Jefe de ordenación de educación eh, de la Delegación Provincial de Educación en Málaga, más o menos. Bueno, sí, más o menos. <laughs> lo de Tony Morilla, ya me lo sé más tiempo, vale, es más vale. fácil. Buenas tardes, Tony Morilla. Dale. Por parte de Izquierda Unida, ya saben que es concejala en el Grupo Municipal... de IU y portavoz de este partido en la Diputación de Málaga. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Diego. Bueno, antes de ir con los temas que habíamos preparado para la tertulia de hoy, os voy a pedir una opinión sobre esa dimisión eh, que hemos escuchado, esa petición de dimisión que hemos escuchado en la voz de Rubalcaba en el Congreso de los Diputados, que ha pedido textualmente a Rajoy que dimita. Pues por los eh, casos de presunta corrupción en, en el Partido Popular. ¿Qué os parece? Tenemos ahí una llamada, enseguida la vamos a atender, pero me gustaría que, que dierais una opinión sobre esta petición de dimisión para Rajoy. Hombre, que se pida la, la dimisión de a un año a, de las elecciones del presidente de gobierno. A tres años de las elecciones, perdón. Y hace un año que y hace un año que ganó. Pues es verdad que no es algo muy habitual, pero la situación que estamos viendo tampoco es habitual, no es normal. Hay que recordar pues, que durante mucho tiempo a Rubalcaba, si se le ha tachado de algo, es de poco beligerante, de ser muy. incluso se le ha tachado de ser pasivo frente a, a este gobierno, de no, de no atacar, de buscar consenso. Es de decir, que si se ha llegado a esta situación es porque de verdad la situación es, es muy complicada. Tenemos un gobierno con unas sospechas de corrupción que son muy, muy altas, que no acaban de, de, de desaparecer, todo lo contrario, cada vez que sale más información, pues apuntan en este sentido con una ministra de, de Sanidad, pues que mmm, las propias de su propio partido, en este caso Esperanza Aguirre, pues dice que no entiende cómo está ahí, si hasta lo de su propio partido, dirigente alto, están pidiendo dimisiones, pues bueno, esto es el caso de una ministra, tenemos ministros que por lo mal que lo han hecho, como Gallardón, como Bert, pues están muy mal valorados. solo hace falta ver pues, pues los datos que tiene. y en este caso, pues rajoy, pues bueno, esta mancha de que el presidente ha cobrado en vez muchísimo dinero, pues algo tan, tan duro y que no, que no se puede pedir otra cosa. ¿Eh, tony. sí, hombre. yo creo que hay que ir un, un paso más allá de pedir la dimisión de rajoy porque aquí no estamos hablando solo de la posible vinculación eh, y conocimiento de hechos delictivos por parte del presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular. Aquí estamos hablando de presuntas implicaciones de miembros destacados del Gobierno, como el caso de, de Ana Mato. Eh, estamos hablando ya de un problema que no es un problema de partido, como sostiene el Partido Popular, ni un problema privado, sino un problema de Estado. Por tanto, hay que ir un paso más allá y pedir unas elecciones anticipadas, que es lo que Izquierda Unida eh, viene haciendo, pero no solo por la cuestión que está encima de la mesa y que ha sido el detonante. Estamos hablando de una trama de corrupción y de presunta financiación ilegal, con algunos hechos que ya están demostrados de la trama Gürtel, eh, que bueno, pone en jaque el sistema, el sistema democrático. Pero es que también tenemos la trayectoria de este año, eh, desde que Rajoy y el Partido Popular entró a, a gobernar en el gobierno, y es el incumplimiento desde el minuto uno y sistemático del programa electoral y de los compromisos que adquirió con la ciudadanía. Y yo creo que cuando hablamos de regeneración democrática, creo que tenemos que poner el acento ahí en que el programa, y así surge el concepto del programa político, del programa electoral con el que una organización política se presenta a las elecciones, es un contrato con la ciudadanía, es un contrato que adquieren los representantes con los representados, con los ciudadanos, por tanto, en la medida en que ese programa se está incumpliendo, se está vulnerando desde el minuto uno, lo que tendría que darse en este país es una elección anticipada. Fíjate que en ese sentido y atendemos ya la llamada, Rajoy ha dicho, creo que hoy mismo o ayer, dijo, eh, sé que no estoy cumpliendo más o menos, eh, sé que no estoy cumpliendo el programa electoral, mm -hmm. pero tengo la conciencia tranquila porque estoy cumpliendo con mi deber. Lo es, que, él ha dicho. es que probablemente los ciudadanos y las ciudadanas que lo votaron en las elecciones lo votaron porque entendían que su deber era cumplir el programa político con el que se había presentado a la elección y a mí me parece que eso es una frase hecha que algo tendrá que decir, porque es tan flagrante el, el incumplimiento de, de los compromisos que adquirió en relación al paro, en relación a las pensiones, en relación a tantas cuestiones, que algo tiene que decir. Y tirar sí. por ahí, pues como podría tirar por cualquier otro lado. Además, en un momento que hombre, yo quiero situarlo también. Ayer estuvo aquí Draghi en el... en el Congreso de los Diputados y se dio un hecho bastante insólito se pusieron inhibidores en el Congreso para que no se pudiera, eh, para que los ciudadanos no pudieran ver cuál era la comparecencia de Draghi, etcétera, etcétera. Es decir, en una situación, eh, exagerando un poco de, de estado de excepción. en muchas cuestiones. Bueno, atendemos esa llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, ¿Cómo, ¿Con quién hablamos? Con Pepi. Con Pepi, pues Pepi, bienvenida, cuéntanos. Mira, Diego, acabas de decir la palabra que ha dicho... El señor Rajoy, que no está cumpliendo nada de, de programa, pero que está tranquilo con su conciencia, pues yo a mí no me ha engañado, ¿eh? A mí no me ha engañado, pero sí ha engañado a todo el pueblo entero, entre ellos yo aunque no me haya, no lo haya votado, porque es que no es que no ha cumplido, es que él sabía lo que te, lo que iba a hacer, iba a hacer al revés de todo lo que estaba diciendo para meterse en la cajita. Y una vez que estaba en la cajita metido, uh -huh. pues ha hecho todo lo contrario. ¿Quién está pagando el pato, Diego? Por pues todos nosotros. Pues yo soy de las que digo que debe de dimitir. Y debe de dimitir radicalmente. Y que se que limpie la política, los políticos que se laven muy bien con la lavadora, con los mejores productos, y entonces que se presenten y que cumplan con lo que ellos tienen que cumplir. Porque para eso estamos en más... marcha. Y los votamos para que nos saquen y nos den un puesto de trabajo y que con esto nos conformamos todo el mundo. No queremos más, Diego. Pues ...pero que es verdad que estamos llegando ya a la agonía final, uh -huh. pero ellos cada día más, hay que ver la mato, hay que ver la mato, la mato la mataba yo, el pero, sí no me perdone. Pepi, tu apellido, por favor. Arroyo. Pepi, Arroyo. Pepi, te damos el número 6 porque sumamos, la semana pasada por cuestión de tiempo no pudimos hacer el sorteo de ramos que lo vamos a hacer esta semana. No sumamos la llamada de la semana pasada y tiene el número 6, ¿vale? Muy bien, muchas gracias y aquí estoy escuchando, que me encanta, muchísimas gracias, muchas Adiós, gracias. Hijo. Mira, habéis mencionado a Ana Mato, vamos a atender enseguida otra llamada, pero hoy mismo también, ella a la salida del congreso ha dicho, o no, en el mismo congreso, ha sido en el mismo congreso, ha, ha declarado que le parece eh, más o menos ha dicho que le parece penoso que después de tantos años de lucha por reivindicar la posición de la mujer yo creo que cayendo un poco en la demagogia más, más fácil más eh, que se sí. responsabilice en el caso en este caso que le toca a ella a una mujer por lo que haya hecho su marido o su exmarido eh, cuando ella no tiene nada que ver yo creo que realmente defenderse de lo que la están acusando Con amparándose el en el verdad, tema del feminismo me parece algo súper gratuito sí. la, no, y no, no, lamentable no, no, no. porque además si esto lo, lo, si la misma situación de Anamato sea inocente o sea culpable lo haga alguien del PP del PSOE de IU mm. de UVD, del partido que sea de CiU, lo hace un hombre Eso, si fuera una ministra un ministro mm. además, mira, y se estuviese acusando el, de cadena. saber lo que había mm. hecho su su ex mujer estaríamos hablando yo, de lo mismo. Yo me acuerdo cuando en el juicio de Isabel Pantoja de sí. Caso Malaya dijo que quería que se le tratara igual que a la infanta, que a la infanta no se le implicaba o no se le imputaba y a, sí, y a, por Iñaki Urdangarín y a Isabel Pantoja sí. Pues aquí tenemos otro ejemplo que es básicamente parecido, es claro. decir, me parece que la demagogia es más barata porque además precisamente no es un partido que, que se caracterice pues por la igualdad ni la paridad ni ninguno de estos temas. Ya, pero David pasa una cosa, que eso, que lo digo una folclórica, con todo mi respeto, una sí, folclórica. Sí. Pues bueno, claro. pero que eso lo diga una ministra. No, por eso, pero por eso digo que, yo, que ahora, Mientras contábamos todo esto, eh, yo decía, a lo mejor ahora pues me van a decir, pero mira, está pensando, <coughs> si Zapatero hoy estuviera gobernando todavía. Eh, con un millón más de parados que cuando dejó el gobierno, con recortes en sanidad, educación y en todo, en infraestructura y en todo, y si saliera esta información de que todos los o un alto número del gobierno habían cobrado dinero en B, ¿cuál sería la situación? ¿Cuál se Yo me imagino que nos acordamos del último etapa del gobierno zapatero y era pues, este hombre pues es un tonto de solemnidad que solo dijo el presidente actual, pues vemos que que la situación ahora es peor que hace un año y estas cosas no ayudan para nada. El tema que comentabas de las declaraciones de Rajoy, de decir que no estoy haciendo lo que prometí, pero sí lo que debo, esa, como bien dice Tony, es una frase hecha, seguro que no se le ha ocurrido a él, esto es una, un lema pues, que suena bien, que a lo mejor margen, hay un asesor, total, total. Pero eso es lo que esconde una cosa y es decir, yo estoy haciendo cosas que sé que no son populares, pero no lo hago porque, porque quiero, lo hago porque me obligan, ¿no? Eso también es peligroso porque estamos en democracia. Pero además de eso. Uh -huh. eh, lo que oculta, no hay que olvidar que hay muchas partes de estas reformas que están haciendo. De, bueno, estas reformas, de estos recortes que están haciendo, que no son necesarios, que son ideológicos. Por ejemplo, yo siempre saco el tema de la educación. Pero si tú suprimes fondos para la educación y aumentas el de las escuelas con privadas, las que segregan a niños y niñas, es decir, las escuelas más conservadoras, las de Lopu, y a esas sí les dan más dinero. Y además estás haciendo una ley para que no puedan no subvencionar a estas escuelas. Eso es ideológico, porque estás quitando dinero de la educación pública y dándosela a la privada. Tenemos, perdón, es que tenemos sí. una llamada. Buenas tardes. Hola Diego. Buenas Hola. Tardes. Muy buenas tardes, Josefa. ¿Cómo estás? Aquí estoy viendo el plan que tenemos. ¿Y tú cómo ves el tema? Yo lo, no lo veo muy bien. No lo de muy bien, ¿no? muchas cosas y luego ha sido todo al revés. Bueno, Josefa, pues tú que yo sé que tú eres muy católica, muy creyente, tú rezas para que nuestros dirigentes tengan inteligencia y honradez, que es lo que hace falta. Que Exacto. Dios le inspire honradez para gestionar Porque bien. E inteligencia para resolver no, los problemas. No levanta lío. ...pues Josefa, un beso muy fuerte, ¿vale?... ...igualmente para los tres, los tres, un abrazo... ...muchas gracias, muchas gracias... ...a ver si las oraciones de Josefa llegan a buen puerto... ...bueno, eh, os quería decir... ...porque en torno a, a declaraciones... ...en torno a si están más o menos estudiadas... ...si esto es un discurso... ...de, di esto que va a quedar bien... ...si esto está preparado... ...en cuanto a lo que había dicho Rajoy... ...y qué me decís, por ejemplo... ...de Cristóbal Montoro... Eh, ...no sé si habéis escuchado lo que dijo ayer... ...que sí. fue, ya, vamos, rizar el rizo... Sí. ...decir... Bueno, en estos tiempos eh, más o menos vino a decir como que eh, resulta que irrisorio la, que la gente se sorprenda, por, caso se sorprenda por casos de, de corrupción. corrupción, porque de toda la vida ha existido personas que se han acercado a la política para beneficiarse a sí mismos. Y que, añade a esto, dice, además... Solo hay que estar un poco viajado, y yo estoy viajado, para saber que esto ocurre en todos los países, que en todos los países hay personas que se acercan a la política para eh, beneficiarse eh, y sacar, sacar provecho. Es algo absolutamente normal. ¿Perdón? ¿Absolutamente que, normal? Que el ministro de economía de Hacienda perdón economía de Hacienda. se quedó sin, e, sin economía, que era su sueño. Que el ministro de Hacienda... Eh, diga eso a mí me parece que en fin pone de manifiesto cuál es el modelo de, de hacer política del de, de Partido Popular que el principal partido hoy por hoy de este país diga que por qué se van a sorprender los ciudadanos que la corrupción es algo normal y habitual y entendemos que si es normal y es costumbre pues aceptable también no en la Hombre, segunda, yo, yo creo que fue no, desafortunado no es no, la, no la segunda parte de ese razonamiento si es normal está extendido pues por tanto por qué no va a ser aceptable es muy preocupante y en fin, ahí se ve también que el Partido Popular pues tiene distintas estrategias para parar lo que ahora mismo yo creo que es un clamor masivo, que es que uh -huh. esto ya es insoportable. Mira, mañana vamos a, a escuchar las declaraciones de estas chicas joven del PSOE, uh -huh. que yo creo que ha sido una lección eh, y que creo, espero que no se quede ahí. Que, porque eh, sinceramente creo que al Partido Socialista como a otros partidos le hace falta una regeneración. Yo no sé Rubalcaba que hace ahí un hombre que lleva un montón de tiempo, esto es una opinión que a lo mejor probablemente David no comparta, pero hace falta una regeneración de gente joven, gente que venga con, con ganas, con empuje y sobre todo que gestionen con honradez y con inteligencia, que yo insisto, honra de inteligencia es la clave para sacar adelante el país. Y gente así, de joven, que es capaz de decir, a nivel, eh, porque ahí creo que había eh, de juventud socialista a nivel internacional. Y, y del partido también. Y del partido. De la, no fue en un foro del PSOE de España. Sino que abiertamente fue una elección de, por un lado, valentía. Por otro lado, ah. si estas chicas no la apartan de la política. Demo demostraría al Partido Socialista de que dentro de lo que todos sabemos que ocurre en los partidos por lo menos hay libertad para hacer autocrítica. Si a esta chica no la apartan de la política y le dan un poquito de cancha, pues demostrará al partido que eh, sabe encajar una autocrítica, ¿no? Dentro nacida esa autocrítica dentro de, del seno del partido y además de una persona joven que creo que ha sido concejala en, en un ayuntamiento. Me pareció muy sensato lo que dijo esta chica, ¿no? Y gente así es lo que hace falta en la política, que no hace falta reunirse en un hotel de cinco estrellas para llegar a un acuerdo o para marcar las pautas de un partido. Hombre, yo creo que... Yo voy a discrepar contigo. A, ver, pues voy a, voy a encantado discrepar. de que lo hagas. No, voy a discrepar porque, porque a mí me parece que, que lo mismo que decía antes, el, el vídeo que, que está rulando por internet y demás, eh, responde a una estrategia de marketing que, en fin... Está diseñada, creo que está medida, y a lo mejor soy muy maquiavélica y me tenéis que perdonar, pero me parece que encaja con la estrategia que el Partido Socialista está desarrollando desde hace aproximadamente seis o siete meses, después de recuperarse algo del batacazo electoral, que es una estrategia de intentar radicalizar un discurso con discursos en muchos sentidos muy incoherentes con la práctica del Gobierno del Partido Socialista. En, durante todos los años que ha gobernado pero especialmente durante la segunda legislatura donde abrazó los dictados del neoliberalismo y los mismos dictados que está desarrollando mm. hoy Rajoy, y yo siento tener que recordarlo pero fue el Partido Socialista el que trajo la reforma constitucional y el, el partido que hizo los primeros recortes, por tanto eh, esa estrategia de radicalización del discurso te de pedir ahora perdón por muchas cuestiones por la nación en pago no la llevarla ILP, a cabo es decir, la ILP se pide ahora disculpas. Ayer se pidió disculpas y se ha votado en contra de la ILP, de las propuestas de la ILP que la ha llevado al Congreso de los Diputados en tres ocasiones Izquierda Unida en el, durante el mandato del Partido Socialista y donde, durante el mandato del Partido Popular. Y nos encontramos con el voto contrario del PSOE. ¿Por qué digo esto? Porque creo, y no digo que, verán, no digo que, que esta, esta mujer es una no dirigente creo. de la Juventud Socialista y no digo que, que sea un montaje y demás, pero creo. Que no es gratuito que en este momento de estrategia del Partido Socialista circule este, este vídeo por internet. Y yo sí, sí he tenido la oportunidad, porque, en fin, me, me interesó y porque creo que algunas de las cuestiones que puso encima de la mesa tenían una coherencia y eran de una. En fin, eran la realidad aplastante, ¿no? El tema del Hotel Cinco Estrellas y, otra, y otras cuestiones. Pero sí vi que ha habido muchos militantes. De las Juventudes Socialistas que han escrito cartas al directo... Pero no son muchos, pero bueno, a mí. Bueno, yo lo he leído por varios lados, donde ponía encima de la mesa, pues, cierta incoherencia entre el discurso y la práctica que. Bueno, que... Eh, David y llamada, que no tampoco bueno, quiero de... quemar mucho el tema. Diego, porque que es que, que Tony se ha pegado dos ya, ya. pedazos. Pero no, pero te lo digo porque ¿qué? es que este tema es de mañana no, no. y no quiero quemar el tema. Diego, córtale, leo a Tony, ahora me deja a mí vale. un vamos. Ajá, habla, habla. Estamos menos y hablo igual. Esto no puede ser. Tony habla por tres. <laughs> lo que pasa Ante, tú no es que antes has hablado mucho también. Antes he hablado mucho y luego me iba... Y yo, por arráncate. ser respetuoso, arráncate. me callo, pero bueno. Venga. A ver, el tema de este caso. No estoy de acuerdo contigo con lo que digas. que Sí estoy de acuerdo que esté medido mucho a la intervención. Es una pedazo de intervención y yo creo que está muy medida por ella misma. no Es verdad que me parece un discurso en la forma genial y en el fondo también. ¿eh? Eh, y además te voy a decir una cosa. El discurso que... No puede estar hecho por el propio PSOE porque de verdad que es que yo creo que, que un dirigente del partido, por mucho que digan que perdón, tal, David, no, 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 no yo sienta no digo bien. no sienta que el discurso, perdona, un inciso para que sí. tú ya te extiendas, pero no digo que el discurso esté hecho por el PSOE, digo que la difusión y el protagonismo que se le ha dado al vídeo, eso sí está orquestado por el PSOE, yo, no, no tanto la intervención sinceramente yo creo, como lo que ha venido yo creo, yo creo que no, yo creo que no porque... Es verdad que buscar remover conciencias, pero yo creo que buscar remover las conciencias del propio partido. Pero te puedo decir, Diego, que un, discursos como los que hemos visto aquí, son discursos que tenemos en las agrupaciones del partido durante muchísimo tiempo. Como eh, pasa aquí es público. durante. Es verdad que aquí es público, pero te voy a decir, en todas las agrupaciones, que además es un partido que a, a diferencia, por ejemplo, del Partido Popular, es un partido que tiene una que está asentado en todos los distritos de Mala Capital, en todos los pueblos tenemos sedes que no son solo electorales para las elecciones, sino que son. y ahí tenemos una, un discurso. Y además, por ejemplo, ayer eh, en nuestros grupos y tal, hablando los compañeros, gente desde la más mayor a la más joven, eh, pues estaba de acuerdo en que con, esto tiene que, que ser así. De verdad, muchas veces, y a lo mejor aquí es con total sinceridad, es verdad que cuando uno está en el gobierno. Eh, tiende a, a hacerse un poco más moderado. Y es verdad que eso es algo que va en contra de, de las bases del partido. Y el, y el partido, la gente del partido, los militantes, se sienten muy identificados con esto. Y queremos pues que cosas así muevan conciencia. Hombre, lo que tú decías de que Rubalcaba, que hace ahí y tal, pues bueno, a mí tengo Lleva que decir, política, tengo que, decir ya... que a mí Rubalcaba, sinceramente, cuando se presentó Eli Chacón, a mí me gustaba más Rubalcaba, yo creo que lo dije en aquella época, uh -huh. es verdad que luego, no sé si por la situación tan dura de la crisis es verdad, tiene un perfil muy bajo. Y tal. es verdad que una persona que no se le puede negar, pues, por ejemplo, que haya sido el ministro de Interior que más duro ha luchado contra ETA. Y es verdad que eso también pues, ha generado una simpatía que es verdad que ahora como líder de la oposición no está tanto. Pero yo creo que hay que regenerar, regenerar bien el partido, tenemos que ser inteligentes para buscar pues, lo que dice alguien honrado, eh, ¿Inteligente? Con, inteligente, con discurso. ...de izquierdas claramente... ...y ahora estamos en ese proceso... ...yo creo que este tiempo... ...pues nos está sirviendo para eso... ...y para ver que... ...hablando de que tiempo... Tenemos... ...que me quedo sin tiempo bueno, para atender la llamada... ...perdona que... Te ...luego te... vuelvo a hablar yo... ¿eh? ...buenas tardes... ...sí, buenas tardes Diego... ...buenas tardes, ¿con quién hablamos?... ...pues con Juan Antonio... ...¿Juan Antonio el apellido?... ...Padilla... ...Padilla, pues cuando quiera, Juan Antonio... ...pues mira, referente a lo que... ...ha dicho una señora... ...que salió ahí diciendo lo de... ...lo de lavar con la lavadora... ...sí... Verá, eh, yo eh, quiero ser neutral... ...yo entiendo de que... ...si hay alguna corrupción por parte del Partido Popular... ...que es el que está gobernando ahora... ...que lo investiguen y castiguen... ...pero lo que también es cierto es que... Eh, ...habría que, que empezar también por arriba... ...porque se ha encontrado un país hecho polvo... ...¿por qué?... ...por Zapatero... ...por Rubalcaba que quiere ahora que dimita... ...dimite para meterse él... ...y luego lo de Chávez... Pues no digamos nada, 30 años aquí en Andalucía, y los eres están ahí por averiguar y griñan por el otro lado. Entonces aquí lo que se trata es de que todo el mundo quiere meter la cabeza ahí tirando a los demás. Y yo digo una cosa, que limpien a este hombre si ha hecho algo, pero que limpien a los demás también, porque no hay nadie limpio, hasta ahora no hay nadie limpio. A ver si ponen a uno que esté aseado todo el día entero o todo el año o para toda la vida. Porque ya no creemos en los políticos, no creemos ninguno. Pues Juan Antonio, muchas gracias por tu participación. Vale, buenas tardes. Buenas tardes, te damos. <coughs> perdón, te damos el número 8 para el sorteo de esas tortitas Ramos. Vamos con otros asuntos. Eh, ¿Qué me decís de esa. Que tenemos otra llamada. Pues buenas tardes. <coughs> Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Carmen Galvez. Carmen Galvez. Carmen, cuéntanos. Pues nada, yo. Creo que, a diferencia que este señor ha llamado anteriormente, sí. no estoy de acuerdo, vamos. Uh -huh. Yo creo que sí, Zapatero dejó una deuda, pero él, él prometió muchas cosas que no está cumpliendo. Yo no le he votado. Muchos también decimos, dicen o dicen, yo no le he votado, pero se sienten indignados por las mentiras de este señor. Yo estoy a favor de esta señorita que está aquí. De Tony Morillas. Bueno, y también de, y de este, David. Pues, de David. Y sí. La verdad, eh, lo que ha hecho Rubacaba ha hecho bien. Pedí que pida la dimisión y que él, si se siente, porque se, te, se debe de sentir. Yo creo que su conciencia no la, no la debe de tener tranquila por los que le han votado. Nada más. Pues, Carmen, muchas gracias Venga, muchas por tu gracias. llamada. Bueno, ¿qué me decís de la dimisión del Papa? Algo de lo que no se esperaba. Yo, a mí lo que me sorprende, claro, que como es una dimisión y no suele la gente dimitir, pues parece que nos sorprende aún más. Sí. Pero bueno, también es verdad que el hombre está ya muy mayor y en fin... Dimite todo el mundo, en España no, no, no. Pero bueno, a mí lo que... Yo hoy lo he visto en, en, sí. la, en un acto que ha tenido sí. uno de los últimos actos ya, porque creo que el 28 va a ser su última comparecencia. Sí, el, 28 de el 28 de febrero. Y es verdad que el hombre se le ve muy mermada su salud, sí. se le ve incluso más pequeñito y todo. La verdad que, bueno, yo creo que como todo el mundo se ha sorprendido cuando... Me lo comentaron, además en el trabajo, digo, no, vamos, ni de bro. Si se muere, me, me hubiera sorprendido sí. <laughs> menos que hubiera dimitido. Eh, me sorprende mucho, la verdad, sobre todo porque es un papa que es continuista del anterior, que, claro. que, que nos dimitió, que nos abdicó, que última, estuvo, estuvo hasta la última. Y bueno, pues esto ha hecho por pues, lo típico: cuando alguien o se muere o se va, es cuando empezamos a hablar bien de él, ¿no? Aunque uh -huh. <laughs> mientras a lo mejor no había tantas cosas buenas que, que decir. Hay que decir que ha sido un papa continuista del anterior, un papa el anterior con más carisma, que a lo mejor que haya mejor a los ciudadanos, pero hay que decir que eran papás muy conservadores, papás que no han movido nada de, de todas las cosas que las personas, los propios... Cristianos de base estar reclamando a la iglesia que sea más abierto en la incorporación de la mujer, eh, en la equidad, también en el tema de... El matrimonio de, homosexual. Uno, bueno, eso ya es que uno ya ni entra ahí porque saben que no. No, pero no hay que tirar la toalla en el sentido de que yo creo que algún mm, día pues la iglesia tendrá que sí, abrirse. y Yo estoy es una convencido realidad. que la iglesia al final pasará por todo. Dentro de 200 años, pero se pondrá al día. Valentito, ahí. valentito. Valentito. Y me sorprende que, que dimita de esta manera. Eh, hombre, pues ahora se rumorea mucho de que, pues que los más conservadores, digo, ¿hay alguien más conservador que este papa? Pues parece que sí, el cardenal que ahora tiene que organizar el conclave. Hombre, pues respeto a la Iglesia Católica, a su funcionamiento, que ellos respeten a las demás instituciones, a la ciudadanía en general. Y bueno, pues que acierten en la elección, que busquen a alguien, porque es verdad no hay que. no se puede negar la influencia que tiene la Iglesia Católica en el mundo entero. Y sobre todo, pues el tema del preservativo en África, con, con las altas tasas de SIDA que hay en algunas partes, pues. Hay Benedicto sí que dio un respaldo. Dijo una mijilla, dijo, bueno, dijo que no a favor del preservativo, dijo algo como que en caso de prostitución. Dijo algo que ni se entendía, pero bueno, es verdad, que ya solo eso ya era algo, ¿no? A mí hay muchos temas además del pues de los abusos a menores, sí. el Banco Vaticano, luego otra vez también el caso pues de la filtración de los documentos el por Batilix, parte de es, es verdad que hay muchas cosas muy que parece muy de película de, o de libro de Dan Brown, no en uh -huh. plan con el código de Da Vinci aquí sí. y mucha intriga. Conspiraciones. Muchas en conspiraciones, el Vaticano. ¿no? Es verdad, yo creo que mmm, si hay mucha... Eh, corrupción en, en algunos partidos políticos. Estoy convencido que en el Vaticano no hay menos. ¿Y no pensáis que incluso algunos medios, llevados por el sensacionalismo o por que ya a lo mejor incluso estamos todos cansados de, de hablar de la crisis, pues ya se están engrandeciendo la noticia hasta, hasta el punto de eso, de que si conspiraciones, que si está enfermo, pero no quieren reconocer no. que está enfermo, simplemente está cansado y se va a una residencia a descansar con las monjas. Yo creo, no creo, yo no lo creo ¿Tú que, que tan que así. Que lo, ¿No? yo creo que mm, yo más creo que a lo mejor en una, en una falta de o falta de capacidad pero no creo que sea falta de capacidad no por la edad sino por todo lo que tiene alrededor no solo porque que le sea viene mayor. grande ya sí pero no por la edad no por, no la, edad. por la edad porque si no él fue el que apoyó a Juan Pablo hasta el final es decir era una persona muy conservadora que los papás mueren papas estamos hablando de que en dos en dos mil años pero tenía por delante una serie de viajes que no es lo mismo apoyar tú desde tu comodidad y desde tu No, no pero juventud, por ejemplo comillas, pero Sigue, aguantando, los últimos aguanta, años de Juan Pablo a que II, que aguantar. Pero yo creo que este hombre, un teólogo tal, sí. no renuncia por, por eso, porque además una persona tan tradicional no va a ser uno de los que, de los únicos cuatro papas que han dimitido a lo largo de, de toda la historia. Solo quiero decir una cosa, para terminar, es que el Vaticano es un estado, es un país, es el único estado no democrático de, de Europa, ¿no? En el que solo pueden elegir un, un número muy pequeño de hombres muy mayores. no Yo creo uh -huh. que no es un reflejo de la sociedad, que yo creo que ahí está a su punto. Bueno. Hombre, yo creo que. Verás, tendrá que ser la, la gente que forma parte de, de la Iglesia la que opine, pero efectivamente quizás esta dimisión les tendría que hacer reflexionar sobre cómo construir un modelo más democrático y que no se elija al Papa mediante un método tan científico como es la fumata blanca. A mí me parece que es una buena oportunidad. Porque verás, no, tampoco me, me parece interesante el, el discutir sobre la dimisión, porque... ...deberíamos de estar más habituados a las dimisiones de lo que estamos... ...quizás ese sea el problema... ...pero me parece que es una buena oportunidad... ...para que se ponga encima de la mesa y se debata... ...sobre los acuerdos del concordato que hay entre España y el Estado Vaticano... ...y hay que poner encima de la mesa que este país... ...que en su constitución tiene recogido... ...que es un Estado confesional tiene una relación, unos acuerdos preferentes, tanto en materia económica como en materia educativa, con un Estado que, como bien decía, es un Estado absolutamente antidemocrático y con unos acuerdos que son práctica, prácticamente en su totalidad los mismos que existían en el año 53, en un periodo de la dictadura franquista y, bueno, todos sabemos en, en qué marco. Y, el, y los acuerdos del concordato que hay ahora mismo son prácticamente los mismos acuerdos que siguen manteniendo para una religión que merece todo el respeto, igual que el resto de confesiones, creencias, religiones que hay en este país, que tiene un trato absolutamente privilegiado por, por parte del Estado. Y yo creo que ahí mmm, queda muchísimo por avanzar, porque lo que no es justo y no es justo para la ciudadanía, y estamos hablando de que estamos ya en el siglo XXI, es que ninguna religión, ni la católica, ni ninguna otra, ...tenga una relación preferente... ...es decir, estamos hablando de que la Iglesia... ...no paga IBI y tiene una serie de exenciones fiscales... ...en este país... ...que están absolutamente fuera de lugar... ...y que no tienen nada que ver con la declaración de Estado... confesional que hay en la Constitución. Los últimos tres minutos del debate... ...me gustaría que reflexionarais rápidamente... ...sobre este titular... ...condenada por pegar... Eh, ...por pegar a su novio que tuvo que encerrarse en el baño... ...por avisar a la policía... La mujer tendrá que pagar una multa de 180 euros por pegar a su novio una bofetada en el transcurso de la pelea. Esta mujer, según la noticia, dice que iba en estado de embriaguez, que iba un poquito afectada, perjudicada, y que eh, le pegó a su novio, el cual sufrió un moratón mora eh, mora importante en el labio superior. Y además insultó e increpó a la policía porque el amigo de, de su novio avisó a la policía e eh, insultó a la policía diciéndole estúpidos e inútiles. ...180 euros por pegar a su novio una bofetada... ...que al final tuvo la agresión... ...le, le perjudicó y le provocó pues ese moratón... ...¿qué os parece eh, la sentencia?... ...si esto hubiese sido al revés... ...¿qué hubiese ocurrido?... ...y con esto no estoy diciendo... ...que no se haya avanzado en tema de violencia de género... ...violencia hacia la mujer... ...y que evidentemente hay muchas mujeres... ...que son víctimas de malos tratos y que hay que luchar... ...pero que también hay casos inversos... ...y que parece que la justicia no actúa de, la diferente, de, de igual forma... ...porque esto le ocurre a una mujer... ...y el calabozo no se lo quita al hombre... hombre yo... Lo primero, condenar cualquier tipo de violencia. Eh, la verdad es que en el sentido de que a la inversa hay que decir una cosa, es que la violencia de género parte de algo que es la desigualdad social y física que, que la mujer viene sufriendo durante siglos. Entonces, esa protección, eh, todo el mundo tiene que estar protegido, pero es una protección específica para un colectivo que vemos cada dos por tres casos de violencia y de asesinato. Entonces, Condenando todo tipo de violencia, de cualquier acto, de cualquier tipo, no deja de ser, pues, la, la estadística mínima, un caso a la inversa, como tú dices. Este caso es un sí, caso. Pero aunque sea muy poco, el hombre que la sufre, la sufre. La sufre, pero estamos hablando. A ver. No yo, le van yo, yo, yo tengo, tengo, coincido, pero, coincido con David porque el, 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 el tema es que. Es decir, condenando la, la violencia en cualquier tipo de relación entre hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres. Eh, cuando hablamos de la violencia de género estamos hablando de un problema estructural y cuando hablamos de hombres que sufren violencia de género a cargo de mujeres estamos hablando de hechos muy puntuales y muy concretos que de hecho en las estadísticas no la recuerdo ahora de memoria uh -huh. pero es una minoría minorísima, lo que no significa que no haya que intervenir claro. en esos ¿Cómo casos se ha intervenido, ahora bien bueno pero yo te digo de ahora, sentencia, te digo que la sentencia sí sería igual si el como, caso fuera al contrario pero, yo sé la información que es de, de esta noticia uh -huh. bueno, que, y no ejemplo, se ve pues, que haya un fuera maltrato de detrás, que no haya un, una continuidad estamos hablando de un incidente, de un acto de violencia bueno. Que tenemos que dejarlo aquí, lamentablemente. Pues mira, ha sido mucho tiempo para los dos, muy bien. Muchas gracias, Tony, gracias, David, hasta la Qué semana gran que gran viene. Gracias, y ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Mañana jueves regresamos a las 6 de la tarde con más Málaga Antena. Hasta mañana. El Ayuntamiento de Comares patrocina este programa.